Regalar un libro es mi cuento, iniciativa del Gobierno Nacional y algunas librerías del país que busca recoger 8 millones de libros y regalarlos a las escuelas del país. Encontró hoy un nuevo donante, sí señores, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien compró El Principito para que acompañe los días y las noches de un niño o niña en Colombia. Mauricio Pichot. Muy buenas tardes, aquí en la calle 72, en una librería, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, acaba de hacer parte de la campaña Leer es mi cuento. Dona un libro para los más de 8 millones de niños colombianos que estudian en establecimientos públicos del país. Me acompaña a esta hora la ministra de Cultura, la doctora Mariana Garcés. Señora ministra, el objetivo esencial de este emprendimiento que usted ha iniciado junto a la ministra de Educación. Pues nosotros lo que queremos, y es una iniciativa de la Cámara del Libro y de algunas librerías del país y muy especialmente de la Librería Panamericana, es llegar con libros nuevos a aquellos departamentos del país que, aunque tienen librerías, no les es fácil a los niños de esos lugares comprar un libro por la ausencia de librerías. Entonces es una campaña promovida por los libreros del país, por las librerías, por las editoriales, y lo que queremos es que cuando se acerque un colombiano a estos puntos de venta, pues piense en aquellos otros niños. Los vamos a entregar con el presidente, con la ministra Gina Parodi. La primera entrega la haremos en el Baupés, en su capital, este sábado, de manera que la campaña ha logrado superar todas las expectativas. Creeríamos que en diciembre íbamos a tener 30 mil libros, tenemos 76 mil, de manera que el presidente, pues con ese gesto de venir hasta acá, escoger su libro y donarlo, pues nos demuestra el compromiso que tiene el Gobierno Nacional con el tema del libro y la lectura. Muchas gracias, señora ministra. El presidente Juan Manuel Santos entregó aquí algunas declaraciones en relación con la importancia para los niños, para los seres humanos, que tiene la lectura. Estas son las declaraciones del jefe de Estado. Porque al leer y al tener acceso a los libros, se tiene acceso a un mundo nuevo, a un mundo maravilloso. Descubrir los libros, descubrir el amor por los libros, es descubrir una nueva vida. Es también generar paz, es también generar reconciliación, es generar el amor por el prójimo. Compañeros, por el momento es la información que se genera aquí en el norte de la capital de la República. Continuamos con más información en Noticias Capital a esta hora del mediodía.